Saludos mi gente hermosa. Hoy vamos a estar haciendo este anillo que sin lugar a dudas es el anillo con el que más... Halagos, yo he recibido cada vez que yo me coloco este anillo y salgo en uno de los videos, los comentarios de ustedes pidiéndome que por favor se los enseñe a hacer. Son muchos, así que ustedes estarán listas. Listos para hacer este anillo en punto peruano. Les cuento que el un poquito de teoría, el creador del punto peruano fue el escultor peruano Juan Pacheco y fundador de la escuela escultórica de punto peruano en Lima, Perú, y lo creó pues con la idea de trabajar eh, tejidos eh, redondos, círculos y eh, se utiliza el canchillo. Es el nombre, tengo por aquí varios, de las agujas de tejer que en inglés se le conocen como aguja de crochet. Nos vamos ya. Yo creo que con esto es suficiente, ¿verdad? Vamos, vamos a hacer este anillo. Vamos a empezar con la técnica tubular, que es la primera que se enseña en el punto peruano. Yo fui certificada por el propio creador. El escultor Juan Pacheco les dejo una foto por aquí de la que me siento súper orgullosa y te pido por favor que si no estás suscrito al canal, lo hagas en, en un cuadrito rojo que dice suscribirse, que al tú darle clic se convierte en gris y que actives la campanita para que cada vez que yo subo contenido, subo un video, YouTube te avise. Nos vamos, nos vamos a hacer este hermoso anillo. Vamos. Comenzamos. Voy a estar trabajando desde cero, pero no voy a mostrar las diferencias entre lo que es el crochet y lo que es el punto por, peruano, porque entiendo que esto puede prestarse para que te equivoques. Si como yo eres una persona que sé trabajar crochet y pues estás acostumbrado a tomar tu, tu hilo o tu alambre de esta forma. Y si eres una persona que estás comenzando en el punto peruano, pues puedes trabajarlo de esta forma o puedes trabajarlo también sobre el dedo izquierdo, pero yo voy a trabajarlo aquí, ustedes pueden trabajarlo como más sencillo se le haga a ustedes. Esta es la forma en que yo aprendí a hacerlo y yo voy a transmitirle a ustedes el conocimiento de la forma en que yo lo hago. Y lo primero que vamos a estar haciendo, que es el tejido tubular, que es el tejido que va a... Formar la base de nuestra sortija. Yo espero que me dé el tiempo para hacerlo completo. Y si no me da el tiempo para hacerlo completo, pues continuamos en un próximo video. Y vamos a estar tomando el alambre número 30. Yo estoy usando una aguja número 5 macusa. Miren, más o menos aquí el tamaño. Yo voy a tratar de dejarle una foto de la que ustedes pueden usar si no tienen la marca macusa. Pero. Lo importante en realidad no es tanto la punta de la aguja, sino esta parte aquí, porque esto es lo que hace que el círculo nos quede muy bonito, muy marcado y muy definido, porque nosotros vamos a estar después repasando cada uno de estos círculos para que esto quede muy bonito y muy definido. Voy a trabajar con este color de hilo tratando de que ustedes puedan ver un poco mejor y vamos a comenzar. Tomamos nuestra aguja, como indiqué, como si fuera un lápiz. Y vamos a introducir esta aguja. Tengo aquí ya sujeto mi alambre de 5 a 8 centímetros. Más o menos 2 pulgadas que nos sobre esto lo vamos a utilizar al terminar nuestro trabajo. Sujeto con mi dedo pulgar, lo traigo por encima del dedo. Puede ser sobre este o eh, sobre el dedo del de centro, el dedo del corazón. Y lo llevo hacia atrás. Y. Introducimos por el lado izquierdo la aguja y vamos a hacer un pequeño círculo, así de esta forma, para formar nuestro primer punto o nuestra primera cadeneta. Siempre la llevamos a la parte mediana de aquí de la aguja para eh, hacer que nuestro eh, punto quede bien redondito y. Acomodamos nuestro punto en el centro de la yema de nuestro dedo, sujetamos con nuestro dedo pulgar, introducimos nuevamente la aguja y vamos a comenzar a traer el alambre por adentro, siempre por encima, lo llevamos a este punto que sería el número 1, luego giramos hacia el punto número 2, redondeamos y bajamos. ¿verdad? para sujetar y vamos a atraer nuevamente el alambre es bien difícil lograr que esto aquí se vea mi gente aquí traemos hacia el centro de la aguja yo siempre me gusta repasar mis puntos para que queden sumamente redonditos llevo aquí que es nuestro paso 1 nuestro paso número 2 y nuestro paso número 3, que sería nuevamente atraer el hilo. Y ya aquí yo tengo tres puntos o cadenetas. No voy a contar el que tengo en este momento en la aguja. Lo llevo hasta el frente. Y así yo voy a ir haciendo hasta que yo tenga, vamos a hacerlo de 12 cadenetas en este momento, 12 puntos peruanos. Ya aquí yo tengo mis primeros 12 puntos o cadenetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No estoy contando el último porque este va a estar en mi aguja. Y ahora lo que voy a hacer es unir porque lo que vamos a hacer es tejido tubular. Esto es como un cilindro, un tubo que se puede rellenar. Esta pulsera está hecha de esta forma, queda doble. Por eso es cilíndrico. Y entonces, ¿cómo cerramos? Cerramos montando el, ulti, el punto que tenemos en nuestra aguja con nuestro primer punto, así de esta forma, agarrando el punto eh, que teníamos en la aguja con el primer punto, así, uno sobre el otro, y nuevamente traemos alambre hacia nosotros para unir estos puntos. Aquí el alambre con que comencé lo llevo, lo acomodo nuevamente hacia abajo, y el alambre con que estoy trabajando lo llevo hacia arriba. Aquí ya debo tener. Mis 12 puntos los podemos, si queremos, repasar, que es entrar una aguja por cada uno de ellos para redondearlos. Y creo que es una de las cosas más importantes en este trabajo de punto peruano, para que nuestros puntos queden bien bonitos y bien redonditos. Y aquí ya tendríamos esto. Ahora, este círculo tiene que crecer o aumentarse para poder hacer el tubo. Así que introduzco mi aguja nuevamente en el último punto. Voy a por encima, como siempre, a traer el alambre hacia mí. Redondeo y aquí, donde tengo ya el primer punto que acabo de sacar, dejando un punto. Por el medio, o sea, si yo estaba en el, el, este es mi punto número uno, este que ven aquí, pues voy a ir hasta el punto número dos y voy a introducir esto que acabo de traer, esta lazada, y voy nuevamente por encima a traer el alambre y lo saco aquí, lo llevo hasta arriba, doy la vuelta para redondear. Este punto, que fue el primero que hice, es mi primer punto alto. Aquí estaría el bajo. Los estoy definiendo. Y aquí estaría el punto que acabo de sacar. Nuevamente, tengo aquí mi aguja. Introduzco el, el aguja por el alambre. Voy aquí. Voy a dejar un punto por el medio. Llevo esto aquí y traigo de nuevo. Y aquí voy a sacar mi siguiente punto alto. Vuelvo y repaso. Hay personas que siguen, pero a mí me encanta repasar porque me gusta que se marquen mucho los puntos. Estos serían mis primeros tres puntos altos y los que están abajo son los puntos bajos. Voy a continuar siempre dejando uno entre medio hasta que llegue aquí. Ya estoy llegando a donde lo comencé, lo sé siempre porque aquí está mi alambre de comienzo. Tengo el punto sacado y ya saqué el segundo. Este sería el último, dejo uno por el centro, lo llevo aquí, que sería donde comencé. Saco nuevamente el alambre. Aquí esto me pasa porque estoy trabajando un poco lejos, no puedo ver. Y fíjense en esto: tengo aquí un punto que fue el primero. 2, 3, 4, 5. Y aquí estaría el último, que sería el número 6. Míralo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto es porque cerramos dejando un punto por el medio. Si teníamos 12 al principio, al dejar uno por el medio, aquí ahora en este momento que vamos ya para la segunda línea, debemos de tener 6 puntos. Estos puntos que quedan aquí son los puntos altos. Estos que se ven aquí lisos y que sobresalen son los puntos altos. Los puntos bajos son los que quedan adentro. Vamos a marcarlos para que puedan verlos mejor. Y ya estamos yendo entonces para nuestra segunda. Como esto va a ser como un tubo, yo voy a acocarlo un poco porque esto va a ir subiendo así de esta forma sin perder mi comienzo aquí y por donde voy estoy aquí y ya entonces vamos a ir para nuestra segunda línea punto alto voy a tomar el alambre siempre acomodo verdad para poder continuar cuando yo digo por encima es que voy por encima del alambre lo atraigo hacia mí lo llevo hasta esta parte de la aguja, y ya aquí yo voy a ir directamente a mi punto alto. Voy a ir aquí, no quiero que este quede muy chiquito, así que los eh, abro. Voy aquí y nuevamente tomo y luego alambre, lo llevo hasta la parte de esta parte de la aguja, lo muevo hacia el frente, atraigo alambre. Voy hasta el siguiente punto. Recuerden que ya aquí no estamos dejando uno entre medio, estamos trabajando en todos los puntos altos y voy nuevamente ya. Aquí, como que vamos avanzando un poco, verdad? Voy a marcar porque, como les dije, me gusta ir marcando los puntos, y nuevamente traigo alambre hacia mí y voy hasta mi siguiente. Punto alto estaría ya aquí. ¿verdad? Y este ya es nuevamente mi comienzo. Saco aquí alambre y como sabemos aquí, vamos a contar puntos. Tengo aquí un punto alto, dos puntos altos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya esta sería nuestra tercera línea. Vuelvo y acomodo el alambre hacia abajo. ¿Verdad? Voy a sacar y así yo voy a continuar haciendo esto hasta que yo tenga el tamaño que yo necesito para hacer mi sortija. Ya les muestro. Sería, la tengo por aquí, la saqué para que no se viera, no llamara la atención de ustedes, el, este tamaño, de aquí a aquí, en el caso mío es el número 6, porque yo soy, tengo unos dedos muy pequeños, así que sería más o menos como una pulgada y media, algunos 6, 7 centímetros, pero esto es dependiendo de ustedes, del tamaño que ustedes necesiten su sortija, así que yo voy a continuar, traigo hilo hacia mí hilo o alambre voy al punto alto nuevamente hago mi loop o punto no loop aquí traigo el alambre hacia mí nuevamente voy a mi punto alto traigo alambre por encima siempre hacia mí saco voy a establecer los puntos para no perderlos y continúo hasta llegar de nuevo al comienzo. Y así voy a ir formando mi tubito. Aquí vamos a ir ya cerrándolo un poco para ver que es un tubo. Aquí de esta forma. Nuevamente acomodo los alambres. Estoy en este momento aquí. Aquí. Siempre es importante cerrar una línea para comenzar la otra, porque así no nos perdemos y sabemos por cuál línea vamos. Vamos a verificar. Tengo aquí un punto alto: 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a comenzar ya mi siguiente línea de la misma forma. Y así yo voy a continuar. Hasta que yo tenga esto, del largo que yo lo quiero para mi anillo o sortija. Ya aquí yo llegué al tamaño que yo quiero para hacer mi sortija o anillo. Eh, específicamente son más o menos 2 pulgadas y media de tejido, 6 y medio centímetros. Y para finalizar, aquí yo siempre terminé con mis 6 puntos, que fueron los puntos con los que yo comencé a, a trabajar. La mitad de los de las cadenetas número 12. Y entonces aquí yo voy a terminar, como se termina siempre, que es repasando las cadenetas. Y esto lo que hace es que mi terminación quede más parecida a el comienzo. Y es simplemente introducir sin alar y alambre eh, una cadeneta al lado de la otra, o sea, un punto peruano al lado del otro. Traigo alambre, como siempre lo llevo hasta el lado. Voy al próximo punto. Introduzco. Voy al próximo punto. Introduzco al alambre. Y así voy haciendo lo mismo en todos los puntos que tengo. Vámonos a este hasta llegar al que comencé. Y aquí simplemente saco hilo. Fíjense que esto lo que hace es que me quede más parecido el comienzo, el final a el comienzo y aquí yo lo que hago es que voy a entrar el alambre por alguno de los puntos y voy a llevarlo hacia abajo hasta perder un poco este alambre. Y una vez ya lo he perdido dando algunas vueltas, corto. Eso se hace si fuéramos simplemente a terminar aquí, pero como yo voy a unir esto para hacerlo una sortija, voy a dejar este alambre para unir. Y el tejido tubular, yo voy a cerrarlo con mi pinza plana. Así de esta forma, porque es para que me quede liso para usarlo como sortija. Esto es práctica, mi gente. Mientras más practicas, más puedes ponerlo, lograr hacerlo. Y aquí redondeo un poco, simplemente para que me quede parejo. Esto es una de las cosas bonitas de este tejido, que podemos arreglar imperfecciones. Aquí de esta forma, más o menos, cierro aquí un poquito. Y entonces quería indicarle esta pulsera. Yo la hice con esa técnica, con la técnica tubular. Aquí al final lo que hice fue que con el alambre que me sobró, introduje este tipo de cerradura, lo mismo al otro lado. Y pueden también utilizar este no está hecho con la técnica tubular está hecho con la técnica zurdo izquierdo, pero también pueden utilizar este tipo de cerradura si es que quieren hacer esto para una pulsera. Como estoy haciendo el anillo, pues lo que voy a hacer es que voy a cerrar y fíjense que al eh, cerrar, aplastar un poquito el tejido, me queda un poco más grande, por eso tienen que tener cuidado al hacerlo, que no se vayan a pasar del tamaño y siempre que nosotros terminamos antes de cerrar, a mí me gusta repasar un poco los puntos, que es buscarlos. Y introducir la aguja para que esto quede un poquito más bonito y más redondito. Esta es la forma que hace que, por ejemplo, en la pulsera se vean más definidos los puntos redondos o puntos peruanos. Y una vez termino esto, entonces vamos a cerrar. Yo voy a hacer esto y voy a cerrar en la parte 2 de este video donde voy a hacer... El cierre y el círculo. Y con el círculo ustedes pueden hacer, pues, aretes también como este. Así que nosotros nos vamos a ver en la parte 2 de este video. Yo espero que te haya gustado, que te gustó como lo expliqué, que lo practiques, que no te rindas y que le des dedito pulgar arriba. Me gusta, que compartas este video. En tus redes sociales y con tus amistades. Y si no te has suscrito al canal, que lo hagas. Dios te bendiga. Bonito día. Nos vemos en un próximo video. Gracias.